Bueno, con buen traje de agua, que los palos no se mojen, que hay que llegar al 18 con las opciones para intentar ganar el torneo, y la verdad que he tenido suerte, lo he gestionado todo muy bien, he ido con la cabeza bastante calmada durante los 18 hoyos y bueno, sabía que era un día duro y que no había que rendirse. Sí, la verdad que ha sido bastante duro, pero bueno, estaba el día muy parecido al de ayer, pero justo al revés. Al principio de vuelta de ayer era muy fácil, entre comillas, por el viento te ayudaba. Y hoy el final de vuelta te echaba una mano con el viento a favor. Y la verdad que está en perfectas condiciones, los greens son increíbles y venir a este tipo de campos a jugar una final, la verdad que da gusto. Y la verdad que antes he comentado que la ayuda que nos hace la Federación de Madrid respecto a los pros de Castilla y León, pues los de Castilla-La Mancha también, pues que podamos jugar las 21 pruebas más la final y que seamos uno más de todo el equipo, la verdad que es un orgullo y estamos muy agradecidos a la Federación de Madrid. Sí, la verdad es que muy contento por haber ganado el ranking de la Federación de Bol de Madrid, de nuestro circuito, del que es mi casa. Ha sido el objetivo principal, uno de los objetivos principales que tenía en la lista desde enero y la verdad es que muy contento. No ha habido opción de ganar hoy porque Dani ha jugado muy bien, pero bueno, al final el ranking pues, me lo llevo a casa. Y muy contento, esperemos repetirlo el año que viene con unas cuantas victorias a poder ser también y a ver que se repita bien.